Natalie Bernal desde muy pequeña ha tenido una pasión única hacia la moda, lo que la llevó a crear su propia marca de trajes de baño sin pensar que con eso lograría tener un gran reconocimiento con marcas nacionales e internacionales. Sin embargo, la presión social en un momento de su vida le pasó factura, afectando así su salud y bienestar. Bienvenidos a un nuevo espacio aquí entre ellas. Hoy estoy con una empresaria, puedo decir la más top de la ciudad. Ella empezó hace 14 años con su propia marca de trajes de baño, pero nunca se iba a imaginar que iba a llegar a ser toda una figura pública. Ella es Natalie Bernal. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenida a los micrófonos de Entre Ellas. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Julie, feliz de estar acá por fin. Ya por dije, fin. Okay, hagámoslo. Así gracias es. Por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar acá. Bueno, te consideramos que eres una de las mujeres más insuperables aquí de la ciudad. Todas somos insuperables, pero queremos destacar a esas mujeres que se han convertido como en ese ícono de diferentes ámbitos de nosotras las mujeres, en el ámbito de la moda, del deporte. Y nosotros te vemos a ti y sentimos todo un orgullo porque ya has sido una mujer que ha tenido un largo camino, pero pues que nunca pensó que iba a llegar a estos resultados. Bueno, queremos saber. Queremos conocer quién es Natalie. Cuéntanos quién es Natalie, cómo empezó, cuántos años tienes, de dónde eres, porque eres una rolita muy cucuteña. Soy una rolita, creo que muy poca gente sabe, o a pasar del tiempo ya la gente me ve como una cucuteña más. Soy una mujer muy soñadora, amante de la moda, por eso en algún momento siempre creí en tener mi propia marca junto con mi esposo. Soy esposa, tengo 38 años, ya no me cuesta decir la edad porque también pasé por ese proceso. Cuando uno entra al tercer piso ya es como es que no se me la edad. O sea, a mí me decían después de los 35 se tapía la edad y literal, ¿qué edad tienes? Y yo, y como duré como 2 años con la misma edad y yo, no, espérate, estoy diciendo mal. Y ya temas ya de cuestión de la mujer y que no sé qué, y que ya voy sacándome a los 40, como que uno dice, ya entiendo a mi mamá, mi tía, que no les costaba decir nada, pero no, o sea, hay que afrontarlo con... Hay que envejecer con dignidad. Sí. No es fácil, pero sí. Natalie, cuéntanos, ¿cómo empezó ese sueño que ahora estás haciendo realidad? ¿Cómo empezó el hecho de decir, quiero ser empresaria, quiero tener mi propia marca de trajes de baño? Bueno, mi ejemplo a seguir, mi mamá. Eso empezó en Bogotá. Mi mamá es independiente, tiene una empresa hace más de 30 años, perdón, de 20 años. Mi mamá tuvo una jovencita. No puedo aumentar más por mi edad. Y siempre la tuve ahí muy presente. O sea, yo veía cómo hacía todo y yo decía, yo quiero hacerlo también. Empecé a ¿Y hacía también trajes de baño? No, ella es diseñadora de interiores. Uh-huh. Y yo fui la típica de, digo, de Betty la Fea. Hice 3 semestres. Yo estudié publicidad y mercadeo porque me encanta mucho la publicidad. Después de pasar como todos los años y empiezas como a entender muchas cosas que tú hiciste, entiendo por qué estudié esas carreras. Y todo tenía que ver con la creatividad. Publicidad y mercadeo, estudié diseño interior porque mi mamá decía, ¿quién se va a quedar con la empresa familiar? Y pues como crecí en máquinas, yo lo primero que aprendí a coser fue una cortina. Entonces yo decía, pues si me va a quedar con el negocio, pues lo voy a hacer yo. Entonces estudié decoración de interiores, pero me destacaba mucho porque pues crecí en el taller de ella, sabía mucho, pero no me hacía completamente feliz. Es más, las maquetas que se hacían en ese entonces las ponían en la universidad. O sea, como ejemplo de nata. Entonces, sí, de pronto quizás llena como el ego de que dices, pues pucha, lo estoy haciendo bien, pero en el fondo no era completamente feliz. Yo siempre era la que iba al centro comercial y entraba a ver un almacén de ropa. No me gustaba que alguien tuviera lo que yo tuviera puesto. Entonces, si yo veía a alguien, yo desgastaba, rompía. Me acuerdo mucho en la universidad cuando estudié publicidad y mercadeo, me encontré una chica con un mismo saco mío. Yo llegué a que lo abrí, mejor dicho, hacía como algunos detalles. Y mamá siempre vio que yo me destacaba en la parte de moda, o sea, que me gustaba que el bolsillo, el traer bolsa, mi lina, que, mejor dicho, ella me decía, es que tú entrabas a un almacén y eras loca, ni te probabas, cogías las cosas que te gustaban. Hasta que empecé a trabajar con ella y bueno, tenemos
un genio muy, muy similar, entonces empezábamos a chocar, porque yo quería mandar, pero ella era mayor, es la mamá, pero yo quería mandar. Entonces ella me dijo, yo creo que es hora de que tú emprendas, de que quieras hacer algo tuyo, ya lo entendí, tú eres una palomita, sal, sal de la jaula. Recuerdo mucho que me lo dijo, y le dije que yo quería estudiar diseño de modas. Estudié diseño de modas. Allá en Bogotá. Sí, allá en Bogotá, y por cosas de la vida, muchos proyectos o quizás cosas que yo quería hacer quedaron en pausa, porque mi mamá tuvo un accidente automovilístico, casi muere, y fue súper duro, que a estas horas de la vida con mis terapias me doy cuenta lo marcado. ¿Cómo pudo afectar eso? Muchísimo. Que no lo veía así, lo veía como si, pues me tocó así, afrontando. Mi hermano, pues nos llevamos 10 años menos, entonces tuve que hacer el rol de mamá. Entonces dije, bueno, voy a estar pendiente del negocio de mi mamá. ¿Cuántos años tenía? Yo estaba en plena adolescencia. Yo estaba entre los 19 y 20 años. Estaba como en un momento en que tú quieres salir con tus amigos, pero no. No, espérate, tenía como 21 o 22 porque ya estudiaba la otra carrera en los primeros semestres. Entonces, no fue nada fácil, pero también agradezco mucho y suelo hablar mucho con mi esposo. O sea, sé que me tocó madurar más rápido, pero le doy como más significado a muchas cosas de mi vida. Porque ahora, al pasar de los años, me dicen, pero ¿por qué no tienes esto, algo más material? Y yo digo, pues yo disfruto más irme de viaje, parcharme frente al mar y comerme mi mojarra frita. O sea, disfruto más los momentos. Y cuando mi mamá tuvo ese accidente, yo dije, la vida se puede ir así en un momentico. Y el miedo mío fue que podía perder a mi mamá. Entonces, nada, ya cuando mi mamá se recuperó y todo, yo empecé a hacer accesorios en Bogotá. O sea, todo empezó fue con... Todo empezó, sí. Yo no hice ningún curso, no hice nada, sino así empírico. Es más, hasta mi hermanito chiquito, me acuerdo que él se iba conmigo y hacíamos cositas. Mi primera clienta, mi mamá, me compró unos aretes. Como 10 mil pesos le cobré, que supongo que en ese momento era mucha plata, y ella 10 mil, y yo, sí, me los dio. Y yo iba a una miscelánea, bueno, acá también dicen así miscelánea, yo a veces todavía, estando tantos años acá, yo a veces digo, bueno, sí, pero que hace ayuda de un cucuteño, miscelánea hace referencia. Es, sí, como una papelería o una variedades. De variedades. Ah, ok, cacharrería. Cacharrería. Que es una cacharrería. Dejémoslo en miscelánea. Y ahí encontré las mostacillas, yo no sabía de terminaciones y quemando, me acuerdo que tenía un alicate, hasta que ya empecé como a saber más de eso, pues quería empezar a leer, a estudiarlo, y en una de las tantas idas a la universidad llevé una cajita, ya mi esposo la sabe. Le he contado, es que cuando llegué recién a Cúcuta tuve muchas limitaciones a universidades contando mi historia de emprendimiento. Y una de esas que nunca voy a olvidar es cuando tú dices, hey, sí se puede. Entonces tenía una cajita, me acuerdo que fueron 20 mil pesos que mi mamá en ese momento me dio. Hice anillitos, pulseritas, todo lo que le gusta a la mujer. O sea, a uno le puede pasar los años, pero a uno le gusta, le llama la atención cualquier cosita. Y me fui a una cajita, me quedé en la universidad, cuando pues yo la abrí, la mostré a mi compañera, entonces llegó la otra, ¿qué está haciendo? Y vendí todo. Precios no tenía ni idea, pero yo vendía 5 mil, 7 mil, entonces si era todo completo, 12 mil, bueno, eso fue. Yo estudiaba en la universidad, bueno, eso tenía como unos buses para bajar como ya se entraba a Bogotá. Entonces cuando íbamos bajando, pues miré la billetera y me hice 200 mil pesos y yo, pues yo toda feliz y dichosa y orgullosa me fui al centro comercial y me compré unos tenis. O sea, lo que iba a volver a invertir. No, me volvieron a quedar los 20 mil pesos. Lo cuento, no con el sentido, toda tu ganancia gástatela, no, sino que fue tanto el orgullo que sentí, que te lo juro que esos zapatos no sé cuántos años me duraron. Es más, me acuerdo que se soltó algo, un tejido del zapato, y ya el zapatero mataban, porque los valoré mucho. Es que eso pasa en la vida real, o sea, hasta que usted no se lo gana. Tal cual, costaron como 180, me habían quedado los 20 y seguí invirtiendo, y ahí emprendió todo.
Bueno, entonces nos cuentas que empezaste con los accesorios. De ahí, ¿cómo pasamos al tema de los trajes de baño? ¿Cómo fue o cuál fue la razón, que ya todos lo sabemos, pero yo quiero que nos la diga, de pasar de Bogotá a Copa? Quiero resumir todo en tres palabras, que yo hablo mucho. Nada, cosas de la vida, el destino, el amor de mi vida. En ese momento estábamos teniendo una relación de lejos, no queríamos estar a distancia más. Me dijo que, bueno, también es una historia, nos casamos. Yo no me veía en Bogotá, yo soy una rola chilena. Yo amo tierra caliente, yo creo que una parte de mí nació en la playa. Entonces, nada, pues Jesús me dijo, 20, y yo me fui. ¿Cuántos años tenías? 23 años. O sea, llevabas... Sí, es que yo... Pero ya tenías el emprendimiento. Sí, en el negocio de mi mamá ya tenía una tienda cerca de la Embajada de Estados Unidos, pues ella era decoración, y yo dije, mami, me regalas un patito de la vitrina, y compré una cartulina negra, y yo colgaba los aretes, y venían gente de Puerto Rico, de Estados Unidos, a comprar los aretes de Nata. Y yo era, esto sí da... Bueno, ¿cómo? En dólares. ¿En dólares? No, era como... No recuerdo el precio, pero me acuerdo mucho de una puertorriqueña que espero. Yo llegué tarde ese día a abrir la tienda de mi mamá, el negocio. Quiero este collar, y le gustaba así todo, me acuerdo mucho. Entonces, nada, llegamos a Cúcuta, recién casada, y yo dije, bueno, esto empezó como hobby. Uh-huh. Y le dije, pues, iniciemos esto. Él dijo también, yo quiero ser parte de esos sueños. Por cosas de la vida, también eso se dio cuenta, el amor a la fotografía, la parte creativa, que a veces uno tiene cositas escondidas que uno durante el tiempo va como saliendo y dice, esto también me gusta. Nada, registramos Cámara de Comercio, puedo decir que la marca en ese momento, sí, netamente cucuteña, porque acá fue donde se emprendió ya todo con Boes. Y me acuerdo mucho que en ese momento no existía Instagram, Facebook era nuevo, compramos una camarita que hace poquito la volvimos a sacar del cajón, eso es digital, en vintage, y esto es lo máximo. Subimos y foticos y mis clientes de hadas del colegio, entonces puros envíos. Y aquí continuabas con los accesorios. Accesorios, empecé a tener entrevistas, todo, y un día una clienta me dijo, tú eres diseñadora, tú te vistes muy chévere, tú no haces vestidos de baño, y yo, no. Pero si quieres uno, te lo podemos hacer. Entonces yo me lo quiero así, de flequitos, y yo dale. Y lo hicimos, y yo hice una subí una foto. No me acuerdo, ya existía Instagram, subí una foto. Por el pin. Sí, me mandó por cadena. Uno todo lo que sentía lo ponía en el pin, en el estado del pin. Y lo puse, y la gente, yo quiero. Y empezó la línea personalizada, vestido de baño. Entonces tú me decías, yo lo quiero así. Y así empezó. Sacamos después línea de ropa íntima, que duró como siempre unos varios años, pero a mí siempre se me iba como más el amor a la playa, entonces vestidos de baño, turbantes, complementos de playa. Ahí empezó. Bueno, si hablamos de los pilares que han sido importantes en tu vida, pues hablamos también de tu esposo, que nos mencionaba, que lo tenemos aquí al lado también, que ha sido un gran apoyo en todo este proceso. Los que te seguimos sabemos que desde muy pequeño se conocieron, y es como que también querer conocer esa gran historia de cómo empezó Nata y por qué, o sea, lo que es el destino. Sí, ¿por qué se conocen desde pequeños? ¿Tienen una relación en la familia? ¿Cómo fue eso? Mira, la gente decía, ¿por qué Cúcuta? Y yo, bueno, primero, pues, mi esposo es de acá. Segundo, nuestras abuelas son de Bochalema. Entonces yo siempre tenía que ver con algún pedacito de Cúcuta, pero pues yo iba a Bochalema a vacaciones o las ferias a visitar a mi abuela materna. También tengo mi abuela paterna, o sea, es que tengo mucha familia en Bochalema. Y está también la familia de mi esposo. Y nosotros, Jesús cumple a mitad de año, o sea, mis vacaciones. Entonces, por cosas de la vida, pues a mí me llevaban al cumpleaños de él, que no teníamos ni idea. O sea, eran como amiguitos de infancia, sí, porque las abuelas vivían en Bochalema. Exacto, pero no éramos conscientes de eso, o sea, no sabíamos. En adolescencia, en unas ferias, pues ya adolescentes, pues tuvimos algo, nos separamos un tiempo, después de 5 años nos volvimos a ver, ya cuando había pasado tantas cosas en nuestras vidas, y yo dije, lo que está destinado para ti, no te lo quitan. El hilo rojo, lo que está ahí. Sí, es verdad. Y me acuerdo que estuve un tiempo acá en vacaciones, precisamente en los cumpleaños de él.
nos cuadramos. Le dije a mi mamá, llegué cuadrada, le dije quién era y me dijo, el sistema va a ser feliz. Y yo, ¿qué me habían dicho? Y bueno, nos casamos, pasó de todo, hemos vivido de todo. Y a los 10 años de casados, mi suegra tiene una casa en Mochalema, entonces a veces uno iba ya a descansar y ya tiene el armario, así, esos típicos que tiene todo, pero sí, no lo abren. Entonces Jesús quería como una foto de la mamá y déjanos ver los álbumes. Y literal, abrimos y una foto de los dos, él tiene 3 años y yo 2. Y yo encima... Literal, yo la vi, ustedes la han publicado soplando la vela, o sea, ¿quién se iba a imaginar eso? Y yo, ¿what? Cuando empezamos a ver fotos, ya un cumpleaños de él de 6 años y yo era así pegada. Y mi suegra, doña Cecilia, empezó como... Sí, es que usted era pegada a él. Y yo, yo tenía 6. Sí, y mi mamá empezó también a recordar, o sea, no lo tenían presente para ver la foto. Entonces ahí la gente dice, pero ¿cómo así? Pero fue por eso, o sea, nuestro antepasado, nuestras abuelas tienen que ver mucho, por eso nos casamos en Buchalema. Y esto, bueno, ya tenemos, vamos a cumplir, ¿qué? 15, no 14, 15. Sí, nos estabas comentando qué es lo que lleva la empresa aquí. Lo que lleva acá, ajá. De verdad que es increíble y pues que siento que hacen como un equipo súper match, ¿no? Porque él se encargó, o sea, como que se encarga de todo el tema de fotografía, marketing y demás, y pues ella es... Sí, la parte creativa. Mucha gente dice, ¿cómo hacen para estar 24/7 y nosotros? El amor. Estuvimos desde 6 años, o sea, sí, obvio, tenemos nuestros días como todos, pero... Pero no, ahí dice una amiga, yo soporto a mi esposo y yo, no, es que no, uno tiene que decir no soporto, pues si es tu pareja, exacto. No, o sea, no me parece justo, pero no, hemos vivido muchas cosas y hemos aprendido demasiado. Nata, cuéntanos también, tienes una sección muy interesante para las personas que te seguimos, quisiéramos saber cómo también se... desarrolló esa sección de que hablamos que se llama Tardeando con Nata. Ay, sí. Que es un espacio muy chévere en donde se reúnen chicas, de pronto para los que no saben y están interesados. Sí. Entonces, ¿cómo nació eso, Tardeando con Nata? Es súper bonito, esto nació antes de pandemia, con mi equipo de trabajo, estábamos con Jesús, un amigo, entonces yo les decía, quiero hacer algo, reunir a chicas, y estábamos tardeando. Y empezó así las ideas y cosas, cuando no, pues tardeando con la taberna, lo que estamos haciendo acá. Y así empezó haciéndolo acá en la ciudad, con influenciadoras para que la gente pues conociera más. Invitábamos a clientas, a seguidoras, que yo tengo como muy fieles de que han estado ahí y súper agradecidas. Empezamos a salir ya a diferentes ciudades de Colombia. Llegó pandemia, entonces como que muchos proyectos quedaron ahí quietos, pero yo dije, no, pandemia, hagámoslo virtual. Participaron 200 chicas virtual, eso fue una locura virtual, o sea, no era así tan cercano, pero fue demasiado cercano, me lo agradecieron mucho, yo también les agradecí mucho porque para mí pandemia fue muy duro, por mi forma de ser. Nada, cuando retomamos y ya se podía uno otra vez como hacer esos planes de poder viajar, retomamos Tardeando de una manera un poco ya más organizada, patrocinadores, marcas, pues o sea, es que yo creo contenido hace mucho tiempo y trabajo con muchas marcas muy bonitas de moda, belleza, bueno, de todos los ámbitos, entonces quise adaptar a esos patrocinadores a Tardeando. Ya hemos hecho 14 Tardeando con Nata Bernal, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena. Cartagena fue absurdo, o sea, yo me pellizcaba, yo decía, es un sueño porque todas llegaron en vestidos de baño en Nata Bernal con pareo, fue en una isla en Ética, entonces, no, fue muy bonito. Y de tanto estar dando que hemos hecho, que la finalidad de dibujar su vestido de baño porque va enlazado con la marca de Nata Bernal, se empezó a volver muy terapéutico. Entonces a veces como que hablábamos los regalos, dibujar, pero un momento tocó como todas, hablemos. Y yo, ok, hablemos. Y empezamos como a contar nuestras cosas. Yo también empecé a sentir que se abrían mucho. Entonces realmente yo agradezco mucho su estar dando, se volvió muy, muy terapéutico. Bueno, Nata, en ese espacio que
pues nos cuentas que es demasiado terapéutico, también nos damos cuenta, y es que de pronto inconscientemente hacemos eso nosotros como mujeres, o de pronto las personas que se han inscrito en ese, en esa actividad van con una finalidad, sí, que es crear su traje de baño, conocer a Nata, pasar una tarde chévere, pero también digamos que no se deja a un lado el tema de que somos humanos, somos personas que cada una tiene sus cositas, que de pronto no hablan con otra persona, pero sí la hablan con alguien que tal cual, se tal cual. Y mira que también yo agradezco a eso estar de Ando, lo emotivas que son ellas también para mí. Y yo desde hace 2 años tuve un grado de ansiedad fuerte que no, que a veces tú crees que le pasa a los demás, pero a ti no. O que tu forma de ser, yo puedo con todo, cuando soy débil soy fuerte. Claro, tenía el ejemplo de mi mamá, que son mujeres independientes. Yo sé que tengo un compañero al lado que siempre está, pero mi forma de ser, yo lo hago, yo todo, hasta que el cuerpo te dice, no, mamita, sí lo es. Y claro, yo empecé a mostrar mucho en redes eso. Yo me considero que soy, trato de ser la persona con menos filtros posible, o sea, a mostrar cómo soy. Que si subo una historia y me equivoco, la subo así, porque esas, o sea, me pasa, yo a veces me enredo, pues soy así. También les digo, cuando estoy mal, estoy mal. Y la gente, por el simple hecho de que te ven en redes sociales, creen que todo es perfecto y que todo lo tiene solucionado, y no. A veces uno tiene momentos muy duros. Entonces empecé a tomar terapia, que es lo máximo, o sea, lo recomiendo. Eso es para valientes, digo, porque te toca como enfrentarse uno a sus propios miedos, a sus propias cosas, tu forma de ser. Tú sabes que a veces uno le duele que le digan la verdad y no soy así. Y sí, y no pasa nada. O sea, sí soy así, ¿y qué? La que se hace daño es uno. Sí, no adaptar las cosas. O sea, creo que el entorno no debe afectar, es uno. Entonces, ¿a qué crees que fue de pronto ese tema de la ansiedad del trabajo? Sí, el trabajo de las redes, pero también va enlazado con la empresa, porque nuestra empresa también trabaja mucho en redes sociales. Entonces, yo empecé con un proyecto de vida, yo era la persona más tímida del mundo. Yo cuando llegué a Cúcuta, yo creo que mucha gente decía de mí que yo era muy creída. Bueno, ahorita es porque a veces no veo bien, soy muy despistada, mi esposo lo sabe, él me dice, ella es tal persona, y yo, ¡ay, hola! Porque yo soy muy ida. Pero en ese momento, cuando llegué a Cúcuta, yo era muy tímida, era muy penosa. Entonces me costaba saludar, entonces la gente, como, te diría terrorita. Sí, no fue nada fácil cuando llegué a la ciudad, pero quise hacer un canal de YouTube, precisamente para empezar a soltar esa timidez. Después empecé a aceptar conferencias y ya. Es como el claro ejemplo de que si tiene que enfrentarse a lo mío, tal. Sí, porque soy tímida, pero va a tener miedo todo el tiempo. A veces salen cosas y me dicen, no voy a hacer, pero lo hace, eso hace. Yo digo, ¿yo por qué dije que sí? Sí, me pasa. A veces yo le digo a Jesús, ¿cómo por qué dije que sí? A ver, porque me gusta, porque es mi forma de ser, porque me gusta metida en todo. Entonces, por mi forma de ser, que un día me vino al médico, soy tipo A, que soy de las que acomoda, que puedo tener mi equipo de trabajo, pero eso me cuesta hasta delegar porque quiero hacerlo yo. Muy apasionada, muy cuadriculada, entonces, de tantas cosas que empezaban a pasar en las redes sociales que yo no me imaginaba, lo que te decía, tenía en mi proyecto de vida, que era poder soltar, poder contar mis cosas de la empresa, de emprendimiento, pero se fue abriendo otro camino, que fue crear contenido con marcas muy top, que yo no pensé que me fuera a pasar. O sea, no era como, tengo en mi mapa de sueños llegar a esta marca, ¿no? Sino fueron puertos que se fueron a abrir, sí. Entonces, claro, mientras empezó este nuevo camino, yo empecé a alimentarlo mucho y a veces me pasaba que sentía que la marca la estaba dejando quieta. O sea, como que yo dije, ok, la marca ya lleva 5, 6 años, 8 años, ya puede sola. Y con las terapias me he dado cuenta, no es como tu bebé. Cuando tienes tu bebé, tiene 7 años, todavía está pequeño. O sea, tienes que enseñarlo, no lo dejes. Y te nació otro, ¿cómo es? Y yo pequeño de papá. No, pero sí veía así, yo, qué duro. Entonces empezaron ya vainas mías de la cabeza, porque es uno mismo, sí, el que pone todo negativamente. Y empecé a darme muy duro. Entonces sí, salió una marca chévere, quería hacerlo, pero entonces tenía que crear la parte creativa de la marca, y si no alcanzaba, pues tenía que viajar. Empecé a viajar mucho, los tardeando, que te apasiona, eventos. Uy, no,
O sea, fue una carga emocional, mental. Y yo quería estar en todo, en todo, en todo, hasta que ya el cuerpo te dice. Y es que a veces nosotros decimos, bueno, esa carga mental que uno lo dice, no, pues yo quiero esa carga porque viajar, tener todo, pues que lo contraten marcas, pero no saben de pronto eso cómo puede influir en que eso estábamos hablando tras bambalina. Y es el tema de la salud mental, o sea, el estar bien conmigo misma, que es súper importante hablar. Y que pues eso nos pasa a cualquiera, les pasa a los famosos, les pasa a los que no son famosos. Y es como el cargar con eso, que nadie sabe como la historia de la otra persona. Tanto o sea, ven a Nata, la ven súper relajada, viaja, linda, tiene estilo y demás. Pero pues ella también tiene su historia. Como ya nos decía, ella también es humana. Ella también pues está pasando por una situación en donde pues en su salud mental. Sí, puede ser salud mental. Sí, igual, eso me pasó, o sea, hace 2 años. Y el año pasado estaba teniendo como, no sé, situaciones un poco como feas en mi cuerpo, que yo a veces decía, soy así, estoy cansada. Entonces empecé a tener taquicardia, empecé a tener temblores. Entonces, cuando yo ahorita expuse todo lo que pasé, ya eran temas más médicos. O sea, sí, está el tema terapéutico, lo emocional, pero todo eso que tuve lo enlazó algo ya en mi cuerpo como una enfermedad. Entonces se me disparó algo. Hay muchas cosas que me reservo, obviamente, pero me empecé a hacer chequeos médicos y todo era una vaina así absurda. O sea, una locura que yo decía, yo tengo alma joven, ¿yo por qué estoy sufriendo eso? Por causa del estrés. Me mandaron unos medicamentos, yo tuve que meter en la menopausia, no sé qué tenerla, pero lo que sé, lo que he leído, es como el triple, emocionalmente te ponías muy mal, no podía hacer ejercicio, me prohibieron el ejercicio, yo amo saltar, lazo, amo mucho el cardio, porque eso para mí es muy chévere, como que suelto todo, y el médico me dijo, no puedes hacer ejercicio porque te puede dar una arritmia cardíaca, y yo entonces, ¿qué hago? Guarda calma. Y lo tengo tatuado. Esa es la letra de mi esposo, calma. Y a un mes le tienes tatuado, equilibrio, o sea, como... Y la calma para mí es muy complicada. Yo sé cómo... Güey, es que también vives en un entorno en donde... Pues es difícil mantener la calma porque estoy acá, me llaman a entrevistas. ¿So? Y que aparentemente uno dice, no, pues ya vida perfecta. Pero y ya en el cuerpo, sí, no, y me tocó... Fondo, también hasta paré las terapias, porque pues las terapias igual siempre están en la parte emocional, entonces yo le dije a mi terapeuta, paro porque ahorita quiero como enfocarme en mi cuerpo, en mis medicamentos, me mandaban como 5 pastillas diarias, entonces yo soy delgada, soy plaquis, entonces en lo que me dio me bajó más de peso, entonces yo amo estar delgada, pero no delgada por enferma, sin sí. Ejercicio, me ausenté en mis redes 2 meses, no, fue súper duro, lloraba por todo y también empecé a cuestionarme cómo iba a ser volver, que si ya me olvidaron. Obvio, porque ya has creado como una comunidad que es amiga y que si está todo el tiempo esperando que Nata suba algo, bueno, ya han pasado 2 meses, ¿qué pasó con Nata? Que de pronto te encuentren en la calle y Nata, ¿está todo bien? ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, es como esa figura pública que se ha convertido Nata en tal cual, pero también entendí que esto que pasó es por muchos motivos. Y siento que una parte de Nata, de esa chica, de su misma emoción y soñadora de querer cumplir tantos sueños, le estoy diciendo, hey, calma, tranquila, sí se va a hacer, pero de otra manera. Porque a veces las cosas no pueden salir como tú quieres, y a veces uno quiere controlar eso. Entonces lloré medio duro. Mi esposo sí que supo todo lo que me pasó. O sea, que más que él, que fue... No lo digo, me aguantaste, porque pues no se trata de eso. Por eso somos pues pareja, para estar en las buenas y en las malas. Pero fue muy duro hasta que ya me sentí un poco mejor y contarlo en redes. Y lo decía, no les digo lo que realmente me dio y que estoy en este proceso, pero hágase chequeos médicos. Y si ustedes necesitan ayuda terapéutica, háganlo. Pero no le estoy diciendo que lo que me está pasando es el cuerpo, mi cuerpo. Algo no está funcionando bien en mí por X cosas que me han pasado. Entonces hagan esos chequeos médicos. O sea, empieza un año nuevo, así como nos vestimos para iniciar el año nuevo con toda, hagan su chequeo médico. Todo, todo. No sé cuántas tacadas de sangre tuve, que yo les mostré foto. Tuve un diario, por decirlo así, donde me sentía cada día con algún sentimiento, alguna emoción. Y ya empecé a soltarlo,
me cambiaron como el tema del tratamiento y empecé a sentir mi cuerpo totalmente diferente hasta que ya lo expuse. Por eso sí recibí muchas invitaciones de personas, entre esas la tuya, pero en ese momento no era capaz de decir que sí o si no estuviera como muy tronado, la tremenda. Sí. Y es que era muy dramática. Sí, yo le decía a mi amiga, yo era una novela venezolana. Porque yo me veía y yo decía, pero ¿por qué así? Pero era por los mismos síntomas. No, la verdad que sin salud mental y física, nada. Eso les digo, mental y física, y todo lleva con la otra. Y el cuerpo te avisa. Cuando uno está muy cansado, el cuerpo te está avisando, para. Y a veces uno es... Y que digamos que siento que también físicamente no sentías nada por el momento. O sea, sí, como... pero tuve episodios. Un día me levanté llorando, así de la nada, todo el día lloré. Estaba grabando un video para una marca, tuve mucha taquicardia, y eso es parte de los síntomas. Y un día también estábamos grabando algo de Carolina Herrera, me acuerdo mucho, y yo era así. O sea, tú estabas sin razón, y yo hice esto. Ay, yo como dije, taquicardia, ¿cómo es? Bueno, así soy yo. Y tenía mucho temblor y empecé a tener cosas hasta en la parte hormonal. En la parte hormonal, calores y todo. Entonces, hay que escuchar algo. Bueno, Nata, para ya cerrar esta entrevista que yo siento que nos quedó muchísimo por hablar. Porque la segunda parte. Segunda parte, exacto. Coméntanos si quieres la segunda parte. Cuéntanos. Pues yo siento que habían tantas preguntas que yo quería hacer, pero que a medida que estaba cerrando esto ya las respondías, como que el lugar, el espacio o el momento más duro de nuestra vida. Pero entonces yo sí siento, y que también siento que ya tengo la respuesta, es cuéntanos en cortas palabras, ¿qué te hace una mujer insuperable? Insuperable. Todo lo que he construido y todo lo que he vivido es el amor propio que tienes. O sea, yo me siento tan orgullosa, tan empoderada, como, pero también tan frágil, que siento que el hecho de tener ese amor propio y de ser lo que eres, eso te hace insuperable. O sea, así soy yo, así es Nata, y eso es lo que admiro. A veces uno se le olvida muchas cosas que yo te decía en pandemia, como que quizás sentí, pero ya después lo fui entendiendo, que como que abandoné un poco aquí la ciudad por querer crecer en otros lados, pero la vida te da muchas vueltas y te va otra vez acomodando las cosas, y es donde tú haces como un recorderis o estudiario de todos estos años y tú dices, qué bacano todo lo que he hecho, yo estoy orgullosa, o sea, y uno más quiere las cosas, las logra y es como que lo normal, pero después uno se acuerda como que, venga, yo solo quise, yo recé por esto, yo pedí por esto y solo estoy muy enchado mucho. Yo tuve hace poco que tuvimos el aniversario en la tienda, te estaba enfermo, no se pudo, pues no pudimos hacer algo como de celebración. Pero me fui a Facebook a mirar fotos. Y ahí Facebook, ¿recuerdas la no, 7 años? No, yo también, de toda cachetoncita, en vestido de baño, lo salía con accesorios, los desfiles, estaban metidos en todas las pañoletas. Español, los turbantes. Los turbantes, perdón. Me gané aquí un premio de Fashion Week Cartagena y después salimos. Yo decía, es que no hemos hecho tanto, y vi las entrevistas en las universidades cuando estábamos en Revit. Yo decía, Dios mío, hemos hecho tanto que a veces uno se lo olvida. Uno tiene que tener como un recorder y todos los días como, hey, mira todo lo que has hecho. Porque a veces uno quiere más, más, más. Y eso me pasó mucho cuando tuve la ansiedad. Que yo decía, le decía a mi esposo, es que en la sociedad. Y él decía, ¿cuál sociedad? Y yo, no, es uno. Porque me decía, Nata, te vi en tal lado. Y ahora, ¿cómo te vas a vestir? Porque es que la diste toda. Y yo, ¿qué me voy a poner? Para darla toda. No, era una presión que hasta uno mismo se pone. Uno dice... perfectamente le puede haber dicho a esa persona, pues me voy a poner también bonita y si la doy bien para uno, no, pero para mí sí. Pero es eso, es el tema de lo que uno tiene que cambiar, ese chip de que todo es suficiente, de que todo tiene que ser en el momento en que es. Bueno, Nata, muchísimas gracias por abrirnos este espacio de tu vida personal. Sabemos la importancia y sabemos también que hay muchas mujeres que de pronto dijeron y escucharon eso y dijeron, me siento identificada y está bien no ser perfecto, está bien no... pues asistir y a buscar ayuda psicológica en el médico. Entonces como que qué chévere cerrar esa entrevista y este espacio de Entre Ellas con una mujer que es perfectamente inhumana, imperfecta. Imperfecta. Y que pues sabemos que muchas personas se van a sentir identificadas. Nata, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y a ustedes nos vemos en un próximo episodio de Entre Ellas.